Ya estamos de regreso. Es un gusto tener aquí a José Grimaldo Colmenero, el primer funcionario que es titular de la dependencia que se creó en este sexenio, el Instituto Guanajuatense para las Personas Discapacitadas. Además, el primer funcionario de alto nivel que en sí mismo, pues él es un discapacitado. Y me entero ahora que el funcionario más joven de este gabinete, Grimaldo, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Pues cumples dos perfiles, el de joven y además también perteneces a este grupo en especial de las personas con capacidades diferentes. A personas con discapacidad, sí tengo el honor y el compromiso, ¿verdad?, de estar al frente de esta dependencia, que además, como atributo a lo que mencionas, también es la primera dependencia con las características en presupuesto, en estructura, con la que cuenta el país, ¿no? O sea, que se crea a nivel instituto. A nivel Que se separa de algunas otras áreas. Entiendo que la mayor parte de los estados lo tiene como parte de un DIF, ¿no? Así es, y Guanajuato no era la excepción. Hasta la reforma de ley estatal del 2012, el tema de discapacidad y atención a personas con discapacidad lo atendían, estaba bajo el cobijo del sistema DIF estatal. Con esta ley que se reforma y demás, se hace... se conforma precisamente el instituto. En su artículo 9 de la Ley Estatal de Atención a Personas con Discapacidad menciona que con el recurso que manejaba la hoy extinta dirección, el recurso humano y el material, es como se conforma el ahora INGUDIS. A ver, platícame, ¿alguien convenció a Miguel Márquez? ¿Era una convicción que ya tenía? ¿Él te buscó? ¿Cómo se da esta confluencia? Fíjate que es una unión de voluntades, ¿no? El tema del instituto se venía cobijando con anterioridad, ¿no? Te puedo hablar de 5 o 6 años que grupos de la sociedad civil, líderes del sector de todo Guanajuato, te puedo mencionar varios nombres, Irapuato, León, Salamanca, teníamos como esta necesidad de impulsar que se creara el instituto. O sea, cuando Márquez fue director del DIF en el gobierno de Juan Carlos Romero Hicks, ya se venía hablando de esto. Traíamos desde la sociedad civil, se estaba ahí planteando la idea, ¿no?, de hacer una dependencia que tuviese en su haber el directamente y específicamente la atención a personas con discapacidad. Entonces, nos acercamos, te digo nos, porque obviamente esto yo estaba al frente de la fundación que fundé y que fui director. Tú eres director de una fundación, ese dato me faltó. Sí, POSINDIS, ¿cómo se llama? POSINDIS, por una sociedad sin discapacidad, ya 8 años cumplieron en febrero pasado, yo fui director y fundador de la misma, y de ahí... Sigue sin ti ahorita. Sigo siendo integrante, no puedo soltar ahí el sector social, ¿no? Y finalmente hubo el Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la anterior legislatura con el diputado Miganjos, quien nos escuchó al sector, quien nos acercamos. ¿Mijangos? Mijangos. ¿De Irapuato? De Irapuato, ajá. Entonces hace 2 legislaturas. Sí, ajá. Entonces, en lo que llegamos y todo, se pasó de legislatura y todo el asunto, y fue entonces que hasta el septiembre del 2012, vamos a cumplir ahorita ya 3 años, que se promulga la ley de la conformación. Un poco antes de tomar posesión Márquez. Exactamente. Obviamente, cuando el señor gobernador... Bueno, recuerdo que fue una de las partes centrales del mensaje de toma de posesión. O sea, sí. Migrantes y la política hacia discapacitados. Exactamente. ¿No? El señor gobernador, como todos sabemos, trae el tema muy, muy de cerca. Él lo ha manifestado en foros con la cercanía que tiene con el sector. Tiene un primo ciego con el cual creció y demás. Obviamente él traía ya la iniciativa y la inquietud de hacer algo en el tema. Desde su campaña se acercó a las ONG, se acercó a nosotros, le compartimos, hicimos algunos foros de interacción con él, pero todo se embona cuando él ya toma posesión como gobernador, que lo es ahorita actualmente. Ya viene la ley y a él le toca muy gustosamente conformar el instituto. Obviamente, para quienes trabajamos en el tema, era como de mucho interés saber quién iba a estar al frente de esta dependencia, puesto que nos costó mucho trabajo, ¿no? Por ahí me hacen favor de invitarme a colaborar con el señor gobernador, justo unos días antes de que el instituto se crea. Ya eras Premio Nacional de la Juventud, ya habías obtenido este reconocimiento, sí, ¿verdad? Fíjate que el Premio Nacional de la Juventud lo me dio en el 2011, en la categoría justo de discapacidad e integración. Pero en septiembre del 2012 también, por ahí me dieron la mención honorífica del Premio Acción Voluntaria Juvenil en Los Pinos, y justo viniendo tomó posesión como director. O sea que hemos andado desde nuestra trinchera y ahora bajo la batuta. Ahora, lo ves como un logro personal, pero también como un logro de las personas con discapacidad y de la intención de integrarlos y hacer una sociedad sin diferencias. Sí, es un logro para el sector.
Es un logro para las personas con discapacidad, te lo decía al principio de la charla. Guanajuato es la única entidad federativa que tiene como tal esta entidad, y obviamente para mí es un privilegio y un compromiso enorme ser el primer director de lo que seguramente van a venir varios atrás de mí. Y un logro personal sí te puedo decir que sí. Te comparto una anécdota que se la hice a ver el gobernador cuando me hace favor de invitar. Cuando yo lo comparto con mi familia, obviamente le dije que sí al segundo dos, cuando me invita, ¿no? Cuando yo comparto la información con mi familia, mi madre me abraza y atinadamente me dice, ay, hijo, hasta que te van a pagar, ¿no? Todo lo que has hecho no te pagan. O sea, todo lo que antes fue voluntario. Es que hay que comentar que, bueno, para quien no lo sepa, Grimaldo padeció una discapacidad desde muy niño, desde pequeñito. Naciste con un problema congénito. Sí, nací con piernas, nací con un padecimiento que se llama malformación congénita bilateral. Eso, de las rodillas hacia abajo, en ambas piernas estaban flácidas. Tenía yo 4 dedos en una, 3 dedos en una. Por las condiciones, no ibas a poder usar nunca. No iba a poder a caminar, no. Ni gatear tampoco, ni caminar. Por las condiciones sociales donde vivimos, yo soy originario de una comunidad rural de San Diego de la Unión, Guanajuato. Ah, fíjate que leí que de San Luis de la Paz, San Diego de la Unión. Ajá, nací en el hospital de San Luis de la Paz, que en aquellos entonces era el hospital, la clínica más cercana. Pero mi madre y mi padre y todos mis hermanos, los mayores, somos 8 de familia. Todos somos de una comunidad llamada Maravillas en San Diego de la Unión. Ahí tu papá era agricultor. Era agricultor inmigrante, iba, o sea, y venía. Tú podías haber sido director del Instituto del Migrante. Igual también. Sí, hasta el momento que yo nací con la condición de discapacidad, fue la última vez que mi papá... ¿Cómo lo tomó tu familia? Mi madre con un sentimiento de dolor, ¿no? Y lo ha manifestado siempre con un sentimiento hasta cierto punto de rechazo. Pero pues no se le critica, porque mi mamá empezó a ser pues mamá. Pues de desconcierto, yo diría. Años. Ajá. Con un tema de rechazo, sí, también físico, ¿no? Una que es que en el campo cada niño es también alguien que va a aportar, que va a trabajar. Exacto. ¿No? Y que nazca con algún tema. Mi papá como su religión y su creencia también. Es que eran muy jóvenes. Ella de 15, él de 17. Cuando yo nací, mi papá ya tenía... Yo fui el séptimo hijo. Entonces, y llegaron con todo a revolucionarles el tema. Pero la vida misma se ha encargado de poner cada cosa en su lugar, y hoy la historia es otra. Pero tomaron decisiones, te apoyaron. Sí, la primera fue dejar al resto de mis hermanos por lo momento con los tíos, con los abuelos, dejar su rancho, su historia, y migrar de manera esporádica y de manera espontánea, mejor dicho, a León. Vinieron conmigo para en brazos atender tu padecimiento. Para cuidar, para intentar cuidar el padecimiento, hasta que después de algunas operaciones que se me hicieron, el médico les dijo que no había remedio, y me hacen en el mes de septiembre, cuando yo tenía 1 año 7 meses, la amputación de ambas piernas. Por eso que no tengo piernas. Desde que me cortan las piernas, mis papás ya no se regresan al rancho, dice, mejor hacemos vida en León, y es desde entonces que yo... O sea, tú les cambiaste la vida también. Contribuía a que la historia de la familia Grimaldo Colmenero fuese otra. Y estando aquí en León, bueno, pues ya eso lo ha superado ampliamente, el hecho de esta discapacidad, porque lograste estudiar una carrera profesional, formaste tu fundación, eres speaker profesional, das conferencias en muchos lugares del país. Y eso fue innato. Llevamos ya 11 países previo al compromiso que tenemos nosotros ahorita, de haber recorrido con un poquito de política pública, de iniciar entre motivación o inspiración con la historia, hasta con un tema de decir promoción de los derechos humanos para las personas con discapacidad. El año pasado tuve la oportunidad de ir en nombre de Guanajuato a la ONU, en Ginebra, en Suiza, a la sede del Comité de Expertos de Personas con Discapacidad, a hablar sobre lo que Guanajuato está haciendo. Entonces, hasta allá me ha llevado el, como yo digo, mi misión de vida, ¿no? He hecho de mi trabajo mi misión de vida. ¿Cuántos discapacitados, en todas las formas de discapacidad o de capacidades diferentes existen en nuestro estado? ¿Cómo está el censo? ¿Tú tienes el dato? Sí, somos bastantes para lo que se piensa. Guanajuato, en porcentaje, el 5.1% de la población guanajuatense tenemos discapacidad. Equivale a un poco más de 230 mil personas con discapacidad en el estado. Y de ahí, bueno, vas derivando. En primer término, las personas con discapacidad motora. En segundo, visuales, ciegos y débiles visuales. En tercera, auditiva. En cuarto, del habla. En quinto, intelectual. Y así nos vamos. Pero estamos dentro de los 15 estados con mayor población con discapacidad. ¿Y cómo estamos en cuanto a la cultura de la integración? El resto de la sociedad, ¿cómo los vemos? ¿Cómo no vemos? Porque sí, también pasa esto, ¿no? Yo soy muy positivo. Yo te puedo decir que el cambio
es estar generando, ¿no? Hoy vemos ya más personas con discapacidad integradas. Bueno, tú me hiciste el favor de presentarme como la primera persona con discapacidad miembro de un gabinete. De esa manera estamos siendo infiltrados, ¿no? Hoy, por ejemplo, me da mucho gusto compartir que la siguiente legislatura federal de la Cámara de Diputados viene ya acompañada, bueno, de todos los que son, con 5 personas con discapacidad, entre ellas 4 son mujeres. Entonces, cada vez estamos teniendo... Es una doble inclusión. Sí, ahí, es una doble inclusión. Las mujeres sufren una doble marginación y con discapacidad. Mira, yo tengo una frase que ya he adoptado últimamente, que digo, se están haciendo cosas, se está viendo el cambio, se está generando el cambio, coma, falta más, faltan muchas cosas por hacer, pero hoy el tener discapacidad, me atrevo a decir que en Guanajuato no es lo mismo que cuando yo nací. Claro. Hace 30 lo primero que se le ocurrió a mi papá no batallarían igual. Ajá, fue así como, ¿y ahora qué hacemos? ¿Dejamos a los hijos, nos vamos? Hoy se le puede decir a la familia, yo creo que hasta no había ni quien les dijera una idea para cómo atender el problema de su hijo, ¿no? Hoy nosotros, el tema de la gente que los niños y las niñas que nacen con la discapacidad que yo nací, hoy con un buen inicio de rehabilitación, ya sea en nuestro centro o cualquiera de las unidades básicas de rehabilitación, ya no se le cortan las piernas, ¿no? Entran a un proceso de rehabilitación. Digo, yo no reniego, y qué bueno que me las cortaron. Te has adaptado a tu vida. Te vemos en tus fotos muy orgulloso de tus dos prótesis. Sí, ¿no? Siempre me preguntan, y mira qué bueno que sale a la colación, que por qué uso short. Yo tengo la respuesta. Aquí viene con shorts, Grimaldo. Ahorita hoy te se va a parar para que lo veamos. Siempre uso, digo, siempre tengo una respuesta. Una es por, para quienes somos usuarios de prótesis, no van a dejar mentir. Para la marcha, es de mayor agilidad el short. El pantalón está roto. No muerdes la rodilla, que es mecánica. Aparte, siempre te andan rompiendo el pantalón las rodillas. 2, en mi caso, por seguridad, soy de los pocos bilaterales con la amputación bilateral, usuario de prótesis, que camina sin bastón. Entonces, en la calle... ¿Deportista no has sido? Sí, fui nadador, pues, profesional. Ah, bueno, sí. Pero el tema de tránsito, la gente no anda fijándose en la calle quién tiene pies o quién no tiene pies. Entonces, me caí como tú no tienes una idea. Soy usuario de transporte público, entonces me caí, me tiré, entonces por eso short. Y la tercera también tiene que ver con un tema de inclusión visual. ¿Cómo fue para ti la universidad, Grimaldo? Fue un reto impresionante. ¿Dónde estudiaste? En la Universidad de La Salle Bajío, aquí en... ¿Comunicación? Comunicación. ¿No estaban los edificios adaptados? No estaban. Lo primero que vi cuando llegué a la universidad fue el ciento de escaleras de rectoría. Fue un reto. Muchos sentidos. Yo venía, siempre tuve educación pública por el nivel socioeconómico de mi familia. Pero luego gente como tú que se toman el reto y se atreven, obligan a cambiar a las propias instituciones. Sí, ese es el panorama de diferencia de inclusión. No fue un reto estudiar una escuela primero particular, luego en donde se encuentra en el tema de infraestructura. Pero para mí fue un acierto de vida. Entré obviamente con becas, busqué apoyos, busqué todo, porque yo siempre sabía que quería estudiar. Pero ahí el primer reto, y es una frase mía, yo, José Grimaldo, no tiene problemas, tengo retos. Mi primer reto fue cómo voy a pagar la universidad. Pues me puse a trabajar, saqué becas y demás. El entrar a la universidad, ahí fue donde gesté primero el querer hacer algo por el resto, ¿no? Cuando me di cuenta que hacía falta mucha inclusión, mi trabajo de tesis de la universidad fue historias de vida de egresados de la Universidad de La Salle. Justo coincidía con mi salida de la universidad, con los 35 años de antes UBAC, ahora Salle. Me encontré que nada más había 6 personas en 35 años con alguna discapacidad, con algún que se tipo graduado de discapacidad. Entonces yo dije, algo no me cuadra, algo está pasando aquí en el tema de inclusión educativa. Y ahí fue en séptimo semestre cuando tuve la oportunidad de irme de intercambio a Santiago de Chile, a la Universidad Pontificia Católica, con experiencia de intercambio, también con becas y con apoyos y con todo. Cuando estando allá dije, no, yo regreso a mi país y hago algo. Antes de ahí se surge la idea, sí, de la fundación. Antes de ahí me consideraba una persona incluida, mi discapacidad no es mucho de tránsito y demás. Pero allá, estando en Santiago, me di cuenta que tenía y quería hacer algo, y regresé, y en 6 meses conformé la asociación, empezamos con los eventos. Estabas incluido porque tú te habías propuesto estar incluido, sí. Pero hay quienes al primer rechazo pueden replegarse un poco, que la sociedad no es amigable, pues, ¿no? No, la gente, la sociedad no está apta, no estaba tan apta para ver lo diferente. Le tenemos miedo a lo distinto, una persona con discapacidad distinta. De entrada, el canon de belleza, pues ya no lo cumples, ¿no? El estereotipo de belleza de los griegos, pues en mi caso no aplica.
aquí en México también. Creo, ¿también? Sí, claro. No, no aplica. Entonces, desde ahí... Por los prejuicios, ¿no? Sí, yo creo, me preguntan que cómo ha sido. Yo tengo una familia que me soltó a los 5 años, que mi padre me agarró cuando me llevó a kinder, me dio un beso y me dijo al oído, pues a ver cómo te va. Y yo la entendí muy bien en ese, pues me la tengo que ver por mí solo, ¿no? Y me fui buscando espacios. Y hoy me fui barriendo el camino de manera individual. La vida me empezó. ¿Tus compañeros en la escuela, cómo se portaban? En preescolar, yo siento, yo ahorita que tengo uso ya más de razón, digo que me miraban como la mascotita, ¿no? Porque tengo que compartir con el público que yo ahorita camino con prótesis. Pero los primeros años de mi vida, yo caminabas con las manos. Me dijeron, me corrigieron un día que no se dice arrastrar, pero gatear. Sí, utilizaba mis manos y mis compas. Como medio de locomoción. Uh-huh, porque no teníamos para prótesis, no había para una silla de ruedas. No, ni eran baratas, me imagino, hace baratos. Algunos años. Imaginas una familia, aparte porque soy el séptimo, o sea que después de mi papá suave se animaron. ¿Tus hermanos estudiaron todos? Se aventaron. Los más grandes hasta secundaria preparatoria y ya los te salieron a trabajar. ¿Tú eres el primero que haces una carrera? Soy el primero de la familia. Y quizás nadie pensó eso. No. Y mi hermana, la menor, también es contador público. Y ahora dime, con toda esa experiencia de tu vida, ¿qué está pasando en el Ingudis? ¿Para dónde lo quieres mover? Digo, hay la voluntad de Miguel Márquez. Sé que no hay muchos recursos. Espero que vendan pronto el avión del gobierno del estado. Ya dijo el gobernador que ese dinero va a ser para Ingudis. ¿Qué está pasando en estos 2 años de Ingudis? Se está transformando el chip del tema de discapacidad en Guanajuato. Estamos dejando un caminito barridito para que quienes tienen o viven la condición de discapacidad, si de por sí es hasta cierto punto complejo, no les sea tan complejo. Estamos con la experiencia de tu servidor, con la visión del señor gobernador y el equipo de trabajo, estamos haciendo generadores de condiciones, ¿sí? Porque lo primero que yo pretendo, y que el gobernador también lo tiene muy en mente, es erradicar el programa del asistencialismo. O sea, ya no es la persona con discapacidad, ya no está que denme porque no veo, porque no tengo pies, no. Ahora es, te portamos de herramientas. Esta cultura de que algunas familias los pone a pedir dinero en la calle a miembros discapacitados de su familia, ¿no? Pues yo ahí tengo mi opinión propia como Grimaldo y también como director general de Ingudis, ¿no? Muy respetable, yo no lo haría. Es una de las alternativas que a mí siempre quedaron descartadas. Pero hay que cambiar el chip, ¿no? Es cambiar el chip del asistencialismo al protagonismo, al empoderamiento de las personas con discapacidad. Hay que trabajar con las propias personas, sí, no con las familias. ¿Cómo? Fíjate que hay, este tren tiene como 3 carriles, ¿no? O como 3 vías, porque es trabajar con el sector, también decirle a la persona con discapacidad, ¡hey! ¿No? Ponte las pilas. Sí, somos causales de discriminación, somos esto, la gente, pero también mucho depende de ti. Es como cambiar el chip de la persona con discapacidad y decirle, a ver, aquí, por ejemplo, en el tema de inclusión laboral, se te va a contratar por tus capacidades, no por tu discapacidad. Y el empresario quiere un puesto adecuado con la persona adecuada. Y de ti, o sea, para ciertas cosas no vas a necesitar las piernas, no necesitas ver, para razonar, para pensar, para aportar ideas, etcétera, ¿no? Por otro lado, las familias, que ahí es cuando cuesta un poquito más de trabajo. Decirle a los papás, al papá, a la mamá de un recién nacido con Down, que su hijo no está enfermo, que su hijo tiene una condición que conforme vaya avanzando el tiempo, la vida, se le van a presentar situaciones, pero que hoy hay herramientas para solventarlo. Hablar con esa mamá o ese papá que tiene un niño de talla baja, ¿no? Que el concepto de nanito ya quedó atrás. Hemos recibido aquí a los miembros, ¿no?, de una asociación civil. De gente esto de talla baja. Entonces, finalmente es eso. Entonces, las familias. Y la tercera, que es donde yo me encuentro ahorita, en el cambio del paradigma de la política pública. Yo soy un convencido, mira que no soy abogado, pero estoy aprendiendo, de que tiene que ser lo teórico se tiene que aterrizar a lo práctico. Tus compañeros en el gabinete, ¿cómo sienten eso? Cuando les dices, bueno, tienes que adaptar tu oficina y que les cuesta dinero y todo. ¿Hay un ánimo de entenderlo? Yo, ¿no batallas? No, yo soy un convencido de que quienes hoy estamos al frente de cualquiera paraestatal o secretaría acompañando al señor gobernador, él eligió bien. Porque yo soy el, digo, y aparte fui el más nuevo.
¿no? Cuando ya estaba el gabinete conformado, ellos ingresaron en septiembre, yo ingresé hasta diciembre. Ya estaba en el equipo, un excelente recibimiento. La Secretaría de Finanzas, por ejemplo, rápido con la apertura para la contratación de personas con discapacidad. La misma Secretaría de Transparencia, Obra Pública. Todas las dependencias han admitido ya personas. Nos estamos vinculando porque también es un reto incluir en la administración pública a personas con discapacidad. ¿Tú tienes alguna bolsa de trabajo donde pueden acudir las personas con discapacidad? El INCUDIS cuenta con la Coordinación de Inclusión Laboral, donde ahí cualquier persona con discapacidad de cualquier municipio se acerca a su municipio, pregunta por el promotor municipal y después lo canalizan a la Agencia Estatal de Colocación. Recientemente acabamos de tener un evento con un clúster automotriz. Platícanos de eso. Sí, fíjate que se llamó Encuentro de Talentos, Mismas Oportunidades, Mismas Responsabilidades. 10 empresas de clúster automotriz de Guanajuato realizaron con nosotros un reclutamiento de personal. 50 personas fueron las que fueron seleccionadas de Irapuato, entre Irapuato, León, Romita, Silao, Salamanca, Guanajuato capital, para que estas empresas se acercaran a la inclusión laboral. Y este evento fue apenas hace 2 días en la ciudad de Silao, un evento que va a marcar. Ahora las armadoras es trabajo rudo, puedes ir de precisión y todo esto, ¿pueden los discapacitados acceder a cualquier lugar? ¿No hay límites? No, estamos teniendo el cuidado de que por ejemplo nos llega una empresa como General Motors, ¿no?, que dice ok, por nuestro perfil, por nuestro giro ocupamos personas con ciertas características. Esa es la tarea de nosotros. Le mandamos al empresario lo que pide. Si me dice ocupamos 10 personas o 25 personas para la línea de ensamble, donde hay muchísimo ruido y hay mucho tema, lo que hacemos nosotros es le mandamos a personas con discapacidad auditiva o sordos, le decimos que pueden hacer perfectamente. Ya no hay problema con tu tema de seguridad, que a largo plazo la persona se te quede sorda. Ahora tiene que ser un técnico. Ahora nada más es el sordo y aprenderlo. El lenguaje de señas mexicana se le capacita, ¿no? Ese tipo de actividades con lo que hicimos con el clúster de Guanajuato, estas 10 empresas que se acercaron a nosotros. ¿Notaste ánimo de inclusión de las empresas? Fíjate, bueno, te digo, ellas fueron las que se acercaron a nosotros. Llegaron a INCUDIS y dijeron que hay una agencia laboral, sí, pues queremos contratar a personas. Para las 12 del día del día de trabajo eran 19 personas las que ya estaban contratadas y entraban a trabajar ayer mismo. Entonces, hoy falta tener nada más el informe final de cuántas personas se contrataron, pero este nada más es un ejemplo de lo que te digo. Sí está cambiando el chip, sí hay más apertura, hay temor, obviamente. Por ejemplo, el tema del laboral, hay temor de los empresarios, pero también estamos abonando el tema legislativo. Se acaba de reformar la ley de trabajo y previsión social, donde ahora el ISR de que genere una persona con discapacidad, el empleador lo va a poder reducir al 10, al 100% de uno de dos o de los trabajadores que tengan. Se elimina de la misma ley la cuota de inserción laboral para personas con discapacidad, estaba estipulada al 4%. En un tema de ejercicio de discriminación, eliminamos el porcentaje para dejarlo más amplio. A decir, el tema es inclusión, claro. De 1 a 80, al 20%, al 100%. Y otra, fíjate, que ayuda al empresario. A partir también de noviembre, todas las adecuaciones físicas y arquitectónicas que haga el empresario en el momento de contratar a 1, 2 o 100 personas con discapacidad en la planta, se va a ir al 100% deducible. Entonces dices, a ver, empresario, te estamos apoyando también a nivel legislativo. Bueno, se trata de generar políticas para que la inclusión no sea tampoco, no la pague nada más uno de las partes, ¿no? Exactamente. Entonces, cositas como esta, como otra de las cosas que se acaba de generar a nivel nacional, ¿no? Con Infonavit, el Instituto del Infonavit de Vivienda, que crea y lanza su programa Hogar a tu Medida. Dice, bueno, ¿qué es Hogar a tu Medida? Ahora, cualquier persona con discapacidad o papá, mamá o línea directa de una persona con discapacidad que adquiera a partir del mes de agosto un crédito hipotecario a través del Infonavit, se le va a hacer su trámite cualquiera, su crédito, lo que alcanza, se compra su casa y todo. Pero el Infonavit le va a entregar un vale a la persona para que esa casa que acaba de adquirir se la adecue al 100% al tipo de discapacidad y las adecuaciones que sean, y lo interesante, sin ningún costo, sin incrementar el crédito. ¿Esto cómo se hace acreedor a la gente este beneficio? La gente, ¿tiene que acudir con ustedes? Sí, la gente que no, con su crédito Infonavit. Directamente. Pero si no se lo respetara. No, va con nosotros. Que acude con ustedes. Al área jurídica del INCUDIS. Va,
saca su crédito, pide su casa, la que quiera, ta, 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 y luego le tienen que dar su vale para las adecuaciones. Estás hablando de apagadores auditivos para los ciegos, cintillas brailles para los ciegos, pasamanos y adecuaciones en baños para motores, o sea, rampas. Rampas, y que no aumenta tu crédito. Entonces, casas de dos pisos, ¿qué? Casas de dos pisos puede ser una rampa, una plataforma metálica, o no podríamos decir que elevador, pero sí, sí. Hasta una plataforma. Un mecanismo que yo. Un mecanismo. Dices tú, sí hay cambio, o sea, ya no es como antes. Bueno, cuando ocurra uno de estas cosas, el primer crédito que se otorgue a una familia con algún discapacitado, hay que estar ahí para hacer un reportaje, sí. ¿Te parece? ¿No? Perfectísimo. Yo me quedo a la tarea de investigarte. Nada promueve más como ver que las cosas están pasando en efecto. Y hacer que sucedan es nuestra tarea. Grimaldo, muchísimas gracias. Vamos a seguir platicando. Sé que se quedan muchas cosas en el tintero, pero bueno, pues esto da pretexto para que regreses pronto. Perfecto. ¿Te parece? Nos vemos en la alberca. Muchísimas gracias. Ahí nos vemos. José Grimaldo Colmenero es el director del Instituto Guanajuatense para la Discapacidad. Quedamos que íbamos a mostrar que viene con sus prótesis en shorts. Así trabaja todos los días. Así vas a los eventos. Así estamos. Con corbata y todo, ¿verdad? Con traje y todo, así es. El outfit, dirían los fashionistas. Y te mueves perfectamente bien. Muy bien. Muchas gracias, gracias a ti. Un gusto tenerte aquí. Vamos a seguir. Tenemos enseguida vamos a hablar de un tema también importante, los universitarios trabajando en la política de desarrollo social de Guanajuato. Si habría un espacio para becas y colaboración. Yo regreso.